tardes. Estamos compartiendo con ustedes otra entrega de La Guitarra y sus Intérpretes, el programa del Centro Guitarrístico del Uruguay que emitimos por Canal 5 y el Sistema Nacional de Televisión. Me acompaña otra vez, como la semana pasada, Elizabeth González. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Qué tal, Alfredo? Es un gusto estar otra vez en estas tardes de guitarra. Y hoy tenemos a un amigo de la casa, que llega desde muy lejos, pero que no por eso es menos amigo nuestro. Nos acompaña Eduardo Baranzano, guitarrista uruguayo, radicado en España, presente para el Festival Internacional de Guitarra de Montevideo. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar otra vez aquí, que ya es mi casa. Ya van unas cuantas veces que estoy aquí, y encantado de poder tocar con ustedes. Siempre es un gusto para nosotros. Muy bien. Entonces vamos a abrir el programa tocando, Eduardo. De acuerdo. Y después nos dedicamos a conversar. ¿Con qué podríamos empezar? Una obra, un rasguido doble de Juan Falú, compositor argentino, que se llama Pichuqueando. Hizo, no en homenaje al famoso Troilo Pichuco, sino a otro amigo suyo. Que también era Pichuco. Sí, y me dedicó a esa obra mía además. Ah. Escuchábamos, amigos televidentes,
Pichuqueando, un rasguido doble de Juan Falú, dedicado a Eduardo Baranzano, el intérprete que hoy nos hace el honor de acompañarnos. Juan Falú, tengo entendido que organizó ahora recientemente algunas cosas en Buenos Aires y tú participaste de eso. ¿Qué fue? Sí, Juan Falú es un gran guitarrista compositor argentino que es parte, como yo, de una asociación de guitarristas de América y que se está preocupando por descubrir, por plasmar en partitura la música de nuestros países. Y entonces también organizó en Argentina ya el segundo festival de guitarras del mundo, en donde participaron personas de tan lejanas, de tan lejanos lugares como de Turquía y de tan lejanos estilos como el clásico, la música antigua, el tango, el folclore, por supuesto. Y es un tipo de festival que me parece que es muy interesante y que se va a seguir funcionando porque el éxito del público es genial, ¿no? ¿Y tú allí fuiste a tocar también? Sí, un poco representante del Uruguay, me toqué algunas chimarritas de por ahí. Y también un repertorio internacional, que es lo que tengo también, ¿no? Pero es realmente una experiencia extraordinaria. La gente que participó allí salió toda siempre con un buen sabor de boca, ¿no? Es genial, es una experiencia brutal. El tema de poder tocar en un mismo recital, compartir con un teorba o con un tanguero, es genial. Podríamos pedirle a Eduardo que tocar alguna otra cosa antes de ir al corte, ¿qué te parece? Me parece una buena idea, podemos escuchar otro estilo quizás, Eduardo. Bien, en un programa anterior había hablado de mi incursión por el mundo flamenco y entonces me gustaría tocar una taranta, que es un tipo de toque, un palo de toque de flamenco. Esta taranta es de Paco de Lucía. Estoy poniendo aquí una cejilla que es de origen de aquí en realidad. Esta me la compré a Miranda cuando estudiaba por aquí todavía. Y es el tipo de cejilla que se utiliza en la guitarra flamenca. Suele hacerse se suele poner una cejilla para que la guitarra suene más aguda. La taranta es un tipo de música que surgió de las minas, el cante en las minas, ¿no? El trabajador cantaba a golpe de su herramienta de trabajo y allí se explayaba con sus alegrías o sus penas, ¿no? Thank you.
eran Tarantas, de Paco de Lucía, en esta guitarra flamenca, de Eduardo Baranzano. Vamos a ir a un pequeño corte y enseguida continuamos con Eduardo. Continuamos con Eduardo Baranzano, estimados amigos. Eduardo, te voy a hacer entrega del consabido juego de cuerdas Concierto 2000 que nuestro amigo Eduardo Miranda, tu tocayo, quiere mandar. De tantos Eduardos que hay por aquí, muy agradecido porque ya se me estaban gastando, las del concierto ya se fueron y entonces me van a hacer mucha falta. Muchas gracias. Que las disfrutes. Muy bien, las voy a dejar por aquí. Eduardo, hemos notado una característica muy polifacética en tus interpretaciones. Tanto haces música del estilo de Juan Falú, como música clásica, como música flamenca. Sabemos que has incursionado en la música antigua. ¿Qué es realmente el tipo de música que tú enseñas en España? ¿Enseñas un poco de todo? Sí, porque el trabajo mío es el trabajo del conservatorio. Entonces los programas exigen un poco una enseñanza de guitarra clásica ortodoxa, digámoslo así, ¿no? Aún así, el programa que yo he establecido en mi conservatorio utiliza, o sea, incursiona un poco en lo que yo me parece que es necesario en la guitarra clásica, en este tipo de guitarra clásica o mal llamada clásica. Me parece que es muy necesario que consideremos a la guitarra como un instrumento vivo y que toquemos música viva. Flamenco, jazz, folclore, y así como músicos de música antigua, considerados especialistas de música antigua, como tuvimos hace poco a José Miguel Moreno, que ha tocado, por ejemplo, un instrumento increíble que es la guitarra barroca. La guitarra barroca prácticamente en su concierto, el que lo vio, ha tocado música popular. El repertorio de la música de la guitarra barroca es una música popular y folclórica. Lo mismo que casi todos los compositores, Bach escribió danzas de la época, Sor escribió minué y danzas de la época. La guitarra debería ser un instrumento vivo, y lo es por suerte. Es un instrumento que ha aguantado y ha perdurado durante todas las épocas, que ha soportado los cambios de época, y siempre gracias a que ha estado muy ligada a la música popular. Entonces, trato de que eso se mantenga. De todos modos, el repertorio que a mí me gusta hacer es de la música que me gusta a mí. Entonces, tanto me gusta la música flamenca como la clásica, como un Bach o como otro tipo de estilos, ¿no? ¿Con qué podemos seguir ahora en el programa, entonces? Voy a tocar una música que casi nunca está en repertorio de guitarristas porque es un tipo de música que no se escucha, porque viene del África. Y entonces hay un compositor que vive en Madrid, que es de origen africano, que se llama Manuel Dimbuadio García, porque tenía sus progenitores de un lado y de otro. Y este es un chelista y compositor que vive ahora en Madrid y que compuso una suite africana para guitarra. Esa suite africana tiene un movimiento que es una danza real del Congo, se llama Máquina Mafuete, pero que tiene solamente, digamos, la parte de sonidos. Yo suelo terminar esa música con ciertos golpes en la guitarra porque me parece que se entronca perfectamente con la música que hacemos nosotros y casi con el propio candombe, ¿no? ¿Podemos repetir el nombre entonces? Manuel Dimbuadia García. Eso es. Y vamos a escuchar Máquina Más Fuerte. Yes, yes.
estos ritmos que nos resultaban en cierta medida tan familiares provienen de una danza real del Congo, Makina Mafuete, de un compositor de origen africano. Repíteme el nombre. Sí, Manuel Dimbuadio García, que es un compositor afro-hispano que vive en Madrid y que tiene una suite africana para guitarra. Y la guitarra era de Eduardo Balanzán. Amigo de la casa que nos visita cada vez que viene a Uruguay. Bueno, fuera que fuera más seguido. Cuando se puede. Bueno, y vamos a cerrar el programa escuchando una interpretación más antes de despedirnos, Eduardo. ¿Es posible? Bien, no sé cuánto tiempo tendremos, pero... Tendremos unos 3 o 4 minutos. De acuerdo. Recordemos a los amigos que estamos disfrutando de la visita, al igual que la semana pasada, de guitarristas provenientes de distintas partes del mundo a nuestro Festival Internacional de Guitarra que se ha realizado en la ciudad de Montevideo. Y que nuestro habitual compañero de tarea, César Amaro, en este momento no está en esta grabación por encontrarse también en medio de esa actividad del festival. Exactamente. Eduardo Balanzán. Bien. ¿Hacemos Bach? Hagamos Bach. Un adagio de una segunda sonata de violín.
Amigos, con este adagio de Juan Sebastián Bach, tenemos que agradecer a Eduardo Baranzano este hermoso viaje que nos ha hecho hacer desde la Argentina, pasando por el sur de España con el flamenco, yendo al Congo y después esta deliciosa música universal. Elizabeth, nos despedimos. Muchas gracias, Eduardo Baranzano. Muchas gracias a todos los amigos. Será hasta el próximo martes.